Fue un gran acierto haber coincidido con esta marca EPZ, ya que dentro de los resultados que he obtenido han sido bastante buenos. Y no solamente lo comento dentro de mi experiencia, sino también dentro de lo que ustedes me han dicho en la caja de comentarios al momento de tener algún producto de EPZ. Ha sido un común denominador dentro de los comentarios que he recibido por parte de ustedes y sobre todo aún dentro de la experiencia postventa. Entonces, por eso destaco mucho que exista este desempeño en la marca. Y veo gran potencial, veo que sale dentro de los estándares que aquellas marcas que llevan bastante tiempo en el mercado han cimentado por años y años. Creo que es una excelente alternativa. El Q1 Pro, que será el auricular protagonista de este video, es un auricular que se trata de un solo driver de tipo dinámico, dentro de un segmento de precio y dentro de una configuración que se encuentra bastante peleado a decir verdad. Hablaré de sus puntos a favor y aunque no encuentro algún punto en contra, creo que sí hay ciertos aspectos a mejorar. Por supuesto, todo esto va a ser tratado en este video. Pero desde ya es una recomendación bastante buena. Tenemos estos audífonos gracias a EPZ, quien los ha enviado sin costo alguno para fines de este video. Voy a dejar enlaces en la descripción a todas sus redes para que estén al tanto de las novedades que puedan ofrecer. Y sobre todo también para ofrecer ese apoyo en forma de agradecimiento. Claro, como dije, lo importante es ver este video en su totalidad para definir si es que te agrada o no. En este segmento iremos rápido, creo que dentro del segmento en el que se encuentran, que son poco más de $30, la experiencia es muy adecuada. De hecho, en esencia es bastante similar a lo que vimos en su momento con otro excelente auricular de la marca, los G10. Te dejo aquí arriba su revisión. En presentación prácticamente es la misma, es una presentación básica, pero cumple bastante bien en una muy buena presentación. Nos encontramos con una bolsita de transporte, tal vez seré muy exigente al pedir un case porque rara vez vemos algo así en este rango de precio, pero se agradece que lo incluyan. Las puntas de muy buena calidad, que en lo personal son las que más me agradan, y por último el cable, el cual sí lo destaco bastante en este rango de precio, ya que es muy poco común encontrar uno con esta construcción. Encontrar un accesorio como este es lo que me hace insistir en por qué aquellas marcas muy conocidas y que están en este segmento no mejoran en este sentido, ya que este cable sin duda es bastante bueno. Reitero, bajo este precio. Tú puedes elegir si quieres salida 3.5 con este cable o bien puedes elegir si es que salida USB-C, que en mi opinión, dentro de lo que respecta, la construcción del cable encontrado en la 3.5 es bastante mejor y con un mejor diseño. Muy aparte del hermoso diseño que tenemos acá, lo que destaco en gran manera es su construcción, una construcción que se percibe sólida y robusta. Hechos en impresión 3D con una resina de muy excelente calidad, se percibe sólida pero ligera al mismo tiempo y el terminado en verdad se siente muy bien pulido. Este es otro punto en el que menciono, ya no hay excusa para hacer un auricular de resina con esta calidad en este segmento de precio. ¿Extremadamente sólido? No. Pero sí se nota la diferencia de calidad de construcción contra otros auriculares de este precio. Pocos, realmente muy pocos, rivalizan este factor. Y sobre la apariencia, pues cuestión de gustos, pero a mí me resulta un auricular muy bonito al contar con una placa frontal llamativa. Importante decir que aunque la base de color va a ser la misma, ningún Q1 Pro será igual. Habrán ciertos cambios entre las placas frontales. La parte interna en color oscuro con cierta transparencia que se nota más en contraluz le ayuda más a esa apariencia tan bonita. Si lo vemos en su zona superior, notaremos una ventosa que ayudará a liberar la presión del aire. Y al momento de insertar el oído, además aquí vemos ese ligero reborde que ayuda a que se dose bien a la cimba del oído. No es tan pronunciada para no generar incomodidad en esta zona, pero también es algo a contemplar. La boquilla cuenta con una buena extensión y dirección. Esta está construida en metal que también se percibe de buen tacto. Ahora, una particularidad, y es que si bien me resultan auriculares bastante cómodos aún para usos muy largos o unas escuchas prolongadas, algo pasó dentro del auricular del lado derecho en donde me hizo requerir una punta más grande de la que normalmente yo iba a utilizar. Yo regularmente utilizo las de tamaño mediano, pero en este caso tuve que utilizar la de tamaño grande, ya que en el primer tamaño originaba un sello un tanto extraño que no hacía que el sonido se representara adecuadamente. Esto al menos dentro de lo que pasó conmigo, no sé si llegó a ocurrir lo mismo contigo. Y esto en sí no era un problema frecuente, de hecho en muchas ocasiones al momento de utilizarlo con una tip de tamaño mediano me iba bien, pero en otras ocasiones no, incluso tenía que reajustarlo. En cambio al momento de utilizar una tip un poco más grande a comparación del otro lado, no había ese problema. Y esto me resulta un tanto curioso porque, por ejemplo, con los G10 que prácticamente tienen la misma forma,
no ocurría este problema. Entonces, desconozco cuál es la situación. El aislamiento pasivo de ruido exterior es ligeramente mayor al promedio, entonces si estás buscando un auricular que te aísle de tu entorno, aún en ambientes que resulten un tanto bulliciosos, va a ser excelente. Pero por supuesto, todo depende del buen sello que llegues a lograr. Sobre las especificaciones técnicas, nos encontramos con un auricular con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 100 decibelios sobre BRMS. Algo que me resulta bastante extraño porque, de acuerdo a estas cifras, requeriríamos un equipo bastante potente, cosa que en la práctica, en la realidad, no se ve tanto así. Claro, vas a requerir de un equipo de audio dedicado para poder moverlos, pero nada que resulte extremadamente potente, ya que en dongle DACs básicos o en DAWs básicos, como por ejemplo un Hydis SD2 o un Fio M6, ya tuve un excelente resultado, y no escala tanto a comparación cuando lo sometes con una mejor fuente. Y como dije al inicio de este video, nos encontramos con un auricular de un solo driver, un driver de tipo dinámico para ser específicos. Este está hecho con una combinación de poliuretano más polímero de cristal líquido, y este se encuentra alojado en una doble cavidad. Ya hemos tenido una gran cantidad de auriculares de un solo driver e incluso que cuentan con esta misma combinación. Vamos a ver qué es lo que EPZ logra para diferenciarse. He de decir que los Q1 Pro ofrecen un sonido que resulta muy agradable desde la primera escucha y con buena claridad dentro del rango de precio que tiene. No es un detalle que se llegue a percibir crudo o que llegue a percibirse agresivo, gracias a esa naturaleza que, aunque es neutral, tiene cierto toque de calidez. Destaca una de las bondades que la mayor parte de auriculares de un solo driver llegan a tener, lo cual es coherencia y muy buena cohesividad. Guarda buen equilibrio entre sus frecuencias sin que la escucha llegue a percibirse sin dinamismo o sin color, pero sin ser necesariamente un auricular dentro de un perfil musical. Considero que son una muy buena alternativa para aquellos que quieran alejarse un poco dentro de ese sentido, dentro de ese sonido musical, pero sin perder ese sentido de disfrute. Se puede utilizar por largas horas sin que genere fatiga auditiva y además dentro de esto considero que se adapta bastante bien a la mayor parte de los géneros. Su sonido resulta bastante similar a lo que obtenemos con los G10. De hecho, en afinación son mínimas las diferencias, aunque se escucha ligeramente menos cálido, lo que da como resultado que los Q1 Pro se distingan con un poco más de separación instrumental y, por ende, ligero más detalle. Creo que este es un muy buen auricular para quien quiera adentrarse a lo que es un sonido de aspecto neutral, pero sin irse tan de lleno a este carácter. Su firma es NU, una muy bien hecha, evidente énfasis dentro de las frecuencias limítrofes, aunque ligeramente más destacada dentro de las frecuencias graves. Los medios no quedan tan rezagados para que de esa forma exista muy buena claridad y buen detalle. Su soundstage es promedio para los estándares actuales, creo que en este sentido no destaca tanto, aunque en imagen sí lo hace bastante bien. Es un comportamiento muy correcto bajo el precio. Para juegos en lo personal va muy bien, aunque al menos en este apartado, por una situación que hablaré más adelante, preferiría a los G10. En cambio, si hablamos dentro de un sentido audiófilo, considero que los Q1 Pro se desempeñan mejor. Por supuesto, no esperamos encontrar holofonía en este audífono. Sin embargo, al tratarse de la localización de algunos elementos dentro del plano longitudinal, lo va a hacer bastante bien. Por ejemplo, en Robarle tiempo al tiempo de Café Quijano podemos distinguir cada elemento en el lugar en donde corresponde. Sobre los graves, de forma general, tienen buen dinamismo, no para catalogarlos dentro de un sentido basshead, pero no por ello no quiere decir que no ofrezcan buena energía. Son rítmicos y sobre todo con buena limpieza para que en tonadas en donde se mantengan algunos golpes que lleguen a ser bastante consecuentes, como por ejemplo Soil of the Corpse de Korpiklaani, y que no exista mayor saturación dentro de la canción, o en aquellos elementos donde existan percusiones un poco más sostenidas, como por ejemplo Viso di Donna de Aldo Romano. El detalle que se expresa dentro del rango bajo es bastante bueno. Claro, el nivel de información que entregan dentro del rango bajo no llega hasta el punto del micro contraste, sin embargo creo que llega a resaltar más a comparación de otros competidores que se encuentran en esta sección. Sobre todo si equilibra muy bien dentro de lo que es buen control y buen dinamismo. Se refleja muy bien en los subgraves, en donde si bien hay un buen nivel de rumbling, tampoco es uno que demore en desaparecer. Creo que tiene una participación justa para acercar dentro un aspecto muy natural. Pero reitero, no creo que un bassgate de corazón le satisfaga este resultado. Con los medios, sobre todo la parte inicial, los medios bajos, me agrada que la transición resulte muy correcta y esto producto de lo que vimos dentro de los graves. Esa participación que deja buena energía, pero sin la necesidad de hacer que la nota sea muy gruesa en este punto, pero sin sacrificar dinamismo.
Así, la energía en los registros bajos de las guitarras eléctricas en la tonada que mencioné hace un momento, Soil of the Corpse de Corpi Clanny, hace que se exprese bastante bien. Algún auricular que exprese un poco más de energía pero que también conserve un buen nivel de detalle, Fio FH3 o también Casetta CTC10 Pro X. Por el contrario, si quisiéramos más definición y detalle, un poco más de claridad en esta parte, entonces la elección podría ser los Simgot EW200. Por lo tanto, el término medio se encuentra precisamente entre estos dos ejemplos que estoy mencionando. Es donde los Q1 Pro residen bastante bien. Esto, por supuesto, hablando de los medios bajos. Con los medios propiamente dichos, se conserva esa situación en donde hay una muy buena definición para expresar un sonido con buena claridad. No es un auricular que yo catalogaría por completo como cristalino totalmente transparente dentro de esta zona, pero realiza muy bien esto y sobre todo en el rango en el precio en el que estamos, sí destaca más respecto a sus competidores. Y vaya, esto es a resaltar porque no comúnmente observamos esta claridad dentro de este rango de precio. Si puedo hablar de uno que sí pueda destacar un poco más, precisamente son los Ingot EW200. La única zona en donde creo que habría que pulirlo mejor sería precisamente en los medios altos, y es una situación algo común dentro del rango de precio por menos de $100. Lejano a ser un sonido agresivo o que yo considere molesto si lo está, pero también poniéndome estricto al tener en cuenta la consideración de que hay una enorme cantidad de auriculares de un solo driver que también se encuentran en ese segmento de precio, es donde noto que sí existe esta elevación. Nada que sea fatigante incluso aún dentro de una escucha larga, pero es evidente que esa elevación está ahí. Incluso es la razón por la cual en videojuegos, sobre todo si existen explosiones, le doy un poco más de preferencia a los G10, ya que en este punto en particular es más noble. Afortunadamente, la claridad que vimos en la sección anterior también se sigue conservando aquí, y es por eso que no considero este factor como una desventaja si es que hablamos de todo el comportamiento de los medios en general o los medios altos en particular. Además, en una gran parte de las pruebas de fuego clásicas del canal en donde existen voces muy gritonas o sonidos bastante marcados dentro de esta área, las hace bien. No las pasa de la mejor manera posible, pero sí lo hace bastante mejor a comparación de otros auriculares que se encuentran en este rango de precio. The Bunny Civil de Susu, es evidente que su voz resulta muy enfatizada, sobre todo en ciertos momentos de la canción, pero no es algo que te hace retirarte los Q1 Pro al momento de escucharla, a pesar de repetirla de forma constante. Y es tal el comportamiento, es tanto así que incluso el Q1 Pro lo puedo recomendar para aquellas personas que resulten algo sensibles en esta zona. Y por último, los agudos en esos auriculares tienen un comportamiento en donde resulta noble sin la necesidad de suavizarlos por completo. De igual manera, no puedo hablar de transparencia o en este caso cristalinidad con los agudos, pero considero que la claridad se llega a conservar y muy bien. El nivel de detalle que ofrece, el nivel de textura es muy bueno y el nivel de soltura, sí, es esperado lo que podemos encontrar dentro de este rango de precio, pero de una muy buena forma. La extensión es promedio, creo que aquí EPZ no se arriesgó del todo. Sin embargo, al tratarse, por ejemplo, de platillos en ciertas tonadas de metal o sus subgéneros como en Reckoning de Killswitch Engage, logras identificarlos inmediatamente, sin mayor problema, a pesar de que bombos y guitarras y más instrumentos estén participando con mucha energía en otra parte de la canción. En otro ejemplo, las trompetas con sordina no resultan agresivas, de hecho la tonalidad resulta bastante natural con estos instrumentos. Muy lejos de tener un sonido estridente o que resulte incómodo o que incluso llegue a lastimar al oído, pero lo que sí pediría es un poco más de aire. Eso ayudaría a tener una mejor separación instrumental de la que de por sí el Q1 Pro ya tiene. Para terminar, es precisamente este comportamiento dentro de esta zona lo que me hace dar mayor preferencia de los Q1 Pro a los G10, ya que precisamente eso es lo que logra que tenga un poco más de carácter resolutivo comparado a esos audífonos. Si estás pensando en adquirir alguno de estos dos auriculares de EPZ, entonces pon en la balanza los puntos que mencioné a lo largo de toda esta revisión. En verdad me agrada bastante lo que encuentro con los Q1 Pro en varios aspectos. El principal, por supuesto, pues es el sonido. Pero si también hablamos dentro de su construcción y la calidad de accesorios que cuenta, está bastante bien. Demuestra que aún en un escalón modesto, discreto, se pueden hacer bien las cosas. ¡Vamos! Las marcas tienen que salir de su zona de confort. Aunque en el sonido no creo que los Q1 Pro estén ofreciendo algo innovador, considero que son una sólida alternativa. Aquí es donde los posiciono en mi top personal. Recordemos que estamos en un segmento de precio en donde puede considerarse en un nivel asequible en todo sentido.
dentro de lo que ofrece y considerando este punto que recién mencioné, es que los veo en un lugar bastante bueno. Tomen en cuenta que en este eslabón la competencia es muy reñida. Y hablo de una lista en la que el total de esta es de más de 200 auriculares, si estamos tomando en cuenta que hay lugares en donde se repiten algunos puestos. Me agrada mucho el desempeño sonoro que tienen los Q1 Pro, y sobre todo tomando en cuenta tener esta construcción y este diseño, esta capacidad en este segmento de precio, es lo que me hace valorarlos bastante. Bien, estimada audiencia, hemos llegado al final de otro video. Agradezco mucho la confianza que tiene FZ, pero sobre todo aprecio mucho su empeño. Regularmente no hablo de esto en las marcas para mantener un comentario lo más objetivo posible. Sin embargo, la calidez con la que cuentan al momento de su atención es algo que para mí destaca bastante. Muchos de mis suscriptores me han comentado la buena atención que han tenido con ellos y creo que es algo que se debe de resaltar. Gracias a ustedes también por su confianza y esa enorme estima que he tenido por parte de todos ustedes. Disfruten de su música, tanto de aquellas canciones que han escuchado cientos de veces, como aquellas que están a punto de escuchar y añadir a su biblioteca musical. Recuerden, eso es lo más importante. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.